No la puedo hacer. Ok. Desafortunadamente ha sido un año difícil para ti, porque ha sido pues la pérdida, como bien dices, de tu padre, tu madre. Son momentos muy difíciles. ¿Cómo lo has ido superando tú dentro de toda esta situación en la cual todavía no la acabamos? La verdad que, ¿para qué te voy a mentir? No lo he podido superar. Lo que me ha mantenido ocupada ha sido la música, que era una de las cosas que mi madre siempre me apoyaba y ha sido una motivación para mí seguir adelante, aparte de mis tres hermosas hijas que tengo, que son las que me dan esa fuerza para seguir echándole ganas. Y comencé el año, pues, puedo decir que con el pie derecho, pero también con las malas noticias de que también perdí a mi padre por este virus. Así hace cuenta que este virus me ha quitado a los dos que me dieron la vida, ¿no? Mi madre y mi padre, y ha sido algo muy difícil, es como volver a renovar esa herida, porque dices tú, wow, el virus me quitó a mi mamá y a mi papá. Ha sido algo muy difícil. Yo sé que mi amigo Shai, tú estuviste ahí, fue un momento muy difícil y te lo agradezco muchísimo. Pero ahora comenzamos pues echándole ganas en la música con nuevo equipo de trabajo. Viene una colaboración muy importante, una colega del regional mexicano. Quisiera decirles, pero no puedo, pero es una sorpresa. Pero yo también estoy súper emocionada. De hecho, teníamos que haber grabado esta semana, pero hubo unos cambios. Así que, primeramente Dios, empecemos en el estudio la próxima semana. ¿Cómo ves a la mujer dentro del regional mexicano, corazón? Pues tú sabes que el regional mexicano a las mujeres es muy difícil. Y la verdad, pues entre mujeres, por eso tenemos el grupo del regional mexicano entre las mujeres, de Diana Reyes, que nos empoderamos, nos echamos la mano, porque si no lo hacemos nosotros, pues la verdad es que ya ves que es controlado más por el hombre este género del regional, pero ahí estamos echándole ganas, más bien nos da más ganas de seguir adelante y seguir sacando cosas nuevas y dando el nombre de la mujer en alto. Okay. Bueno, muchísimas gracias, corazón. A ti, corazón. Gracias. Muy contento por haber invitado aquí en el Grand Opening del Felicitán. Se les agradece mucho. Oye, platícanos en qué estás ahorita promocionando tus corridos urbanos. Sí, ando promocionando ahorita un álbum que acabo de soltar cuatro canciones en el YouTube. Ahí para que la vayan a chequear, bajo la empresa Music en el YouTube. Platícanos, ¿son de tu autoría, de alguien más? Sí, unas son de mi autoría y otras me las pasan mis amigos, pues otros compositores que tengo allá en México, que también se dedican a escribir. Se dice que hay una, se puede hacer la nueva rivalidad entre tú, Natanael, ¿hay algo ahí? ¿Ustedes se pelean? No, claro, no, yo positivo con todos, aquí todos andamos al 100 y cada quien en lo suyo, pues, cada quien en lo suyo y se respeta toda la música de todos los artistas aquí. ¿Hay competencia? No hay competencia, para mí no hay competencia, para mí la música es para todos, el sol brilla para todos. Claro. No mata a uno. ¿Alguna vez tú le pediste, no sé, como trabajo a Jim Humilde para ser parte de Rancho Humilde? Creo que cuando apenas andaba empezando, sí, fíjate que sí le mandé mensajes. Andamos platicando, pero no se hizo nada al fin, pero cada quien, pues, estamos ahí respetando el trabajo de cada quien. ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que no se dio eso? ¿Cómo? ¿Por qué no se dio esa... de que tú formaras parte de Rancho Humilde? No, pues razones personales que todavía no me decidía si quería firmar o no, pues. Y todavía no andaba en ese punto, pues. Pero ojalá sí, ojalá Dios quiera, subamos, pues. Todos tenemos que subir, todos tenemos una chance de... No sé si tú has visto de que muchos de los que han entrado como Natanael Cano, como otros artistas, han acabado mal. Entonces, ¿y tú qué piensas de eso? Ahora que tú ya estás comenzando tu carrera, ¿igualmente te lanzarías para poder entrar a Rancho Humilde? No, pues la mera verdad, yo no puedo decir mucho de eso, porque la mera verdad yo no me meto en eso, pues yo nomás ando en lo mío y pues todo, pues no me gusta hablar. ¿Quiénes son tus amigos aquí en eso de los corridos tumbados? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con Junior H, con Fíjese que con Junior H no he hablado, tampoco con Nathan, nadie, no es de ellos, pero con el Polo González sí me hablo. Y de hecho yo lo conocí cuando hacía TikToks, pues él me conoció y lo conocimos y qué rollo. Lo saludamos y todo, pero es buena onda el compa Polo, ahí saludas también al viejón. ¿Qué proyectos trae? ¿Colaboración con él? Pues ahí si quiere jalarse al dueto,
pues ahí le echamos. Claro. Se puede todo en la vida, aquí andamos. ¿Proyectos nuevos en este 2021? También. 22, perdón. 2022, ¿qué proyectos hay? Ah, se vino un tour, fíjese, se vino un tour próximamente con la empresa Music. Ahí para que estén pendientes y pues ahí se vienen muchas cosas buenas, ahí parte de todo el equipo de la empresa también. David, háblanos nomás un poquito de la empresa Music. Veo que ellos representan en su mayoría personas que cantan, bueno, ustedes los que cantan los corridos tumbados, ¿no? Sí. ¿Cómo ellos llegaron a ustedes? ¿Cómo se formó esta empresa? Si sabes un poquito. Pues fíjese que pues cuando yo andaba empezando a cantar, yo me dedicaba a la banda antes, yo no tocaba nada de corrido, no cantaba ni nada. Pero cuando salió lo de pues el Natanael Cano, salió la rola del Amor Tumbado, pues me animé a cantar un cover de la canción y pues ahí me contactó mi empresa, pues ahí me contactó y me dice, hey, pues si quieres jalar para la disquera y todo ese rollo, pues Simón, ¿a qué tratar, no? Y sí, se armó y firmé la disquera y pues gracias a Dios aquí andamos. ¿Cómo fue ese cambio de la banda a Corridos Tumbados? Fue por la pandemia del cover, cuando empezó el cover. ¿Extrañas la banda? Sí, la mera verdad sí me la extraño mucho, porque eso era lo que yo me dedicaba, pues, me dedicaba a la pura banda, pura música, instrumentos, no cantar, no me gustaba la cantada. ¿No? Pero aquí llegamos y aquí vamos a luchar hasta que lleguemos. Oye, pues háblanos un poquito de lo que estás haciendo, pues, promocionando. Primeramente venimos aquí a comer, ya, entonces andaba promocionando ahorita el corrido por el segundo pilar, marcando la diferencia, algo que nos dio a conocer con mucha gente y pues, ¿qué más te puedo contar? Oye, ¿no eres el hijo perdido de antes del billar? Oye, esa pregunta, eso ya me lo han preguntado muchas veces, créeme, Pero no soy. ¿Cuál es tu reacción cuando te preguntan eso? ¿Qué te parece pues mucho? Pues que no tengo ninguna reacción, nomás que. O me río nada más, me causa risa. ¿Pero si lo conoces al señor, si lo has tratado? Pues en persona no lo conozco, pero pues nada más así por las pantallas, ¿no? Pero nada que ver, no. Oye, siendo. Échame también el alumno. Sí. Hey, how are you? How you doing on this red carpet right today? How you feeling it? I mean, I feel pretty good. I'm pretty nervous. I'm not gonna lie. Is this your first carpet or? Yeah, it's my first red carpet. Yeah. Yeah. So tell me about your music. How you gonna start this 2022? Well, 22, I'm gonna start with really good music. I'm gonna tell you that. I mean, I got a lot of bangers, some heat. So I just need. I need to stay tuned for that. Any collaborations with someone? Well, we're working on a couple. I don't want to say any names because, you know, it's a secret, but you go around my page, you'll probably find out yourself. How you feel about your music and the audience right now? I mean, I feel pretty good. I didn't think it was going to go as crazy as it's doing, but, you know, it's an honor for everybody to play my music every day. You know, it makes me feel good, really good. Okay, well, thank you.